Hola. Hoy vamos a practicar pretérito con comer y ayer. This activity is good because you can practice the preterite and foods. Bueno, vamos a practicar el pretérito. Ya sabemos usar comer en el pretérito. El verbo comer, to eat, comer. Mira. Yo comí, tú comiste. Él, ella comió con acento. Nosotros comimos y ellos comieron. La forma de yo también tiene acento. Yo comí y él, ella, usted comió. Son las dos formas que tienen acentos. Bueno, la pregunta hoy es, ¿qué comiste ayer? Un ejemplo. Y ojo porque este ejemplo usa la conjugación para él, el ella. Ayer, Raúl comió un sándwich de pavo. ¿Qué es pavo? Mira la foto. Si pregunto a Raúl, por ejemplo, Raúl, ¿qué comiste ayer? Yo comí un sándwich de pavo. Pasta y una ensalada de pepino. Bueno, la actividad. Create your own answer for, ¿qué comiste ayer? Remember to use a preterite. Feel free to use a food that we already learned in class or look up a new word. But if you look up a new word, make sure to teach this new word to the class. Then I want you to create a response to your classmate. If you are doing this on your own, you can make a response to Raul's answer. Some hints. You can use me gusta, me gustan, or no me gusta, no me gustan. Qué delicioso, qué deliciosa o oh, qué rico, qué rica. In your response. Good luck. Es todo. Chao.